se iniciaba a través de las naciones. La primera ola, pienso que ya la vemos, y es esa oportunidad de estar adentro o afuera. Pero ya había una línea pintada en la arena. Creo que el 2020 en realidad fue el principio de eso. La segunda ola era la resurrección de los no nacidos. Significa que a través de las voces de las mujeres que tuvieron abortos, habrá un surgimiento de santidad esparcido por todas las naciones. La tercera ola fue muy loca. Había una liberación alocada. Era casi como si un enfrentamiento profético sucediera, tal como lo vemos con Elías. Y luego, la cuarta ola fue un profundo arrepentimiento nacional. Hablo de las iglesias, en gobiernos, en entretenimiento. Creo que vamos a ver personas que nunca se imaginarían clamando a Dios y arrepintiéndose. Y luego, la quinta ola fue una limpieza de casa. Y esa casa es la iglesia. Y pienso que la quinta ola es cuando las profecías falsas serán expuestas a una escala masiva, lo que nos lleva a la sexta ola, que es la exposición de los ídolos. Y no hablo solo de ídolos que conocemos, estatuas, hablo sobre ídolos en el corazón, ídolos en los corazones de los creyentes que permitieron que cosas fueran parte de la iglesia, que nunca debieron estar ahí. Y luego la última ola, esta es la más significativa y creo que es la más emocionante. Es el reconocimiento de Jesús como el Señor, Jesús nuestro Mesías, una nación bajo Dios.